Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos el review del tape que vende la tienda Pro Direct Soccer, el famoso Premier Soccer Tape. Esta es la cinta quizá más utilizada en lo que es el fútbol europeo. Lo que tú le ves en las manos, en las calcetas, a futbolistas como Luis Suárez, como Neymar, como Gareth Bale, normalmente es cinta de esta marca. Como digo, la Premier Soccer Tape quizá es el producto más utilizado en el fútbol europeo. Aquí lo pueden ver ustedes un poco más de cerca. Es similar a lo que conocemos aquí en México como cinta de aislar. Es quizá un poco menos elástica, pero más o menos es parecida. En un video que yo hice sobre cómo se viste Lionel Messi, utilicé de esta misma cinta, pero de la de 2 centímetros y medio. Muchos de ustedes en ese video comentaban que parecía cinta de aislar. Aquí la pueden ver de cerca. Básicamente, pues es muy similar. No es lo mismo. De hecho, esta tiene la recomendación de que no la uses en aplicaciones electrónicas o para uso eléctrico propiamente, que es para lo que normalmente se utiliza la cinta de aislar. Como ven, es sumamente parecida, pero no es, digamos, igual a ese producto. La otra cinta que tengo es esta de la marca Eimo. Es básicamente venda cohesiva. Pueden verla aquí de cerca, ahí se ve la marca. Y tengo esta otra que también compré ahí en Pro Direct Soccer, que es marca Premier Soccer Tape. Es lo mismo, venda cohesiva. Comparándolas un poco con la que se puede conseguir aquí en México, que es la Cobán de la marca 3M, y la de Medimart, que es la que vende Walmart, pueden ver ustedes cómo son productos bastante similares. Aquí pueden verlos a detalle. Básicamente es el mismo producto, obviamente diferente calidad, diferente precio, pero es básicamente lo mismo. Esta aquí en México te cuesta 70 pesos. Esta, con los gastos de envío que implica comprarla en Pro Direct Soccer, sale un poquito más cara. El envío tarda bastante. Si no lo han visto aquí en el canal, quizá ya se publicó o próximamente se va a publicar el comprando por internet en Pro Direct Soccer. Tarda bastante en llegar el envío aquí a México. Esta es la de 3M. Esta yo diría que es la que peor funciona para el uso, digamos, que le damos en el fútbol. Es una que cuesta más trabajo cortar. Esta es más usada para vender animales, para uso veterinario. Esta yo no la recomendaría tanto para lo que es el uso en lo que se refiere a fútbol. La de Medimart me parece a mí que funciona mejor. Esta de la marca Eimo ya la utilicé un par de veces y la verdad que tiene buena adherencia. Se puede reutilizar fácilmente, como están viendo en este video. Si te la quitas con cuidado, fácilmente la puedes utilizar muchas veces más. Estas, pues ya las había mostrado, es el Tuto Tape, el que uso yo para el vendaje de dedos. Este lo compré en Keepers Depot, una tienda de Aguascalientes. Bastante bueno esto, yo creo que sí sustituye lo que es la tela adhesiva. Esta, como digo, no la recomiendo tanto para el uso de fútbol, pero siempre es conveniente tenerla a la mano. Se puede ocupar en muchas ocasiones. Y la de Medimart es la más económica quizá, y como pueden ver es bastante similar a lo que se vende, digamos, en el fútbol europeo. Y bueno, pues aquí las tienen. Esto es básicamente lo que usan tus ídolos cada fin de semana. Lo que tú les ves por la tele es producto de esta marca, ya sea la marca Eimo o la marca Premier Soccer Tape. Esta la recomiendo bastante, no es para nada incómoda, no te da la misma sensación que la cinta de aislar, se ve igual, pero es bastante, bastante cómoda. Esta, pues ya les he hablado yo mucho, quizá es lo más práctico que puedes utilizar actualmente, porque la puedes volver a usar. Si la quitas con cuidado, fácilmente reutilizable. Marca Eimo, marca Premier Soccer Tape, la que tú quieras. Y si no quieres gastar tanto, pues ya viste que la que vende Walmart, la Medimart, te da más o menos el mismo resultado. Esta Cobán para uso deportivo no la recomiendo tanto, pero ya es cuestión de cada quien. Y este, el Tuto Tape para porteros, a la venta en Keepers Depot, altamente recomendable. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.